Hermana, tengo una pregunta, si usted me lo permite. En el libro de Éxodo, capítulo 30, en el versículo 1 y el versículo 9. 30, verso 1 al 1 9. y Ah, no, 9. 1 y 9, sí. Sí, señora. ¿Puedo leer? Sí, hermano. Dice: harás asimismo un altar para quemar en él incienso de madera de acacia, lo harás. En el verso 9 dice: no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Hermana, sabemos que estas cosas que en la antigüedad el Señor le ordenó a Moisés tenían un simbolismo para nuestra vida espiritual, que el altar hoy en día es nuestro corazón. Y asimismo el incienso son las oraciones que suben delante de la presencia del Señor. Mi pregunta está en el versículo 9, donde dice: no ofreceréis sobre él incienso extraño. ¿Qué significa hoy en día en nuestra vida espiritual ese incienso extraño? ¿O si eso era solamente para ese tiempo? ¿Cómo podemos interpretarlo El hoy en día? incienso extraño es que Dios les dio la fórmula, se dice, la fórmula, sí, o la receta de la preparación del incienso. Entonces Dios le dijo que tenía que ser con ciertos perfumes, cierto aceite, ciertas esencias, y eso de ahí tenían que hacer el compuesto para el incienso. Y el Señor dijo que nadie podría ir a hacer un incienso con los mismos ingredientes que él les había enseñado el sacerdote para él, para Dios. Que nadie podía ir a tener la imitación o hacer una imitación o hacer un incienso o ponerle otro componente, otro compuesto que no fuera del que Dios había dicho, y que mucho menos nadie tenía que ir a hacer un incienso digamos, exhalarlo por allá en otros lugares. A eso se le llamaba el incienso extraño, algo que Dios no había ordenado. Por eso él lo permitió, él permitió que era solamente lo que Dios, la fórmula que Dios les había dado a ellos y era exclusiva para el templo del Señor, para derramar ese incienso, ese humo de olor para nuestro Dios. Nosotros vemos aquí cómo es el celo del Señor, el celo de Dios. Y Dios nos enseña a nosotros que nosotros debemos ser únicos para Dios. Dios quiso formar con el pueblo de Israel un pueblo singular, un pueblo exclusivo, santo, perfecto para Dios, que fuera diferente de todas las demás naciones. Y Dios quiso eso, pero el pueblo no, la carne no permitió, la materia no permitió y no se logró eso que Dios quería. Entonces Dios quiere con su iglesia, con sus creyentes en Cristo, que sean ese pueblo, esa iglesia singular, única, exclusiva. Y por eso Dios era muy celoso de que la gente no se fuera a contaminar. Hoy en día, los creyentes en el Señor, que dicen que nuestras oraciones es el incienso que se eleva delante de Dios, son nuestras oraciones. Pero si mis oraciones y si yo vivo mal y en pecado delante de Dios y vivo haciendo cosas malas o desagradables de Dios, pues no soy ese incienso, en mi oración no es incienso puro para Dios. Entonces yo estoy hoy haciendo cosas que a Dios no le agrada. Por ejemplo, en estos tiempos en que estamos, nosotros estamos en este tiempo de que se celebra el Halloween, ¿no? Que se celebra el Día de los Muertos en algunas naciones, en algunas naciones, países, celebran que el Día de los Muertos, adoran a los muertos, honran a la muerte, también adoran a los santos y las santas de los ídolos del catolicismo. Y luego en el 24 de diciembre también empiezan a decir que nació Dios, que nació Dios y que hay que celebrar ese día. Entonces todo eso se llama paganismo, a todo eso se le llama idolatría. Entonces yo, que me considero que soy una hija de Dios y que estoy aquí en la búsqueda de la perfección, estoy en vía de ser perfecta ante Dios, de ser recta, de vivir una vida agradable al Señor. Y entonces yo estoy orando a mi Dios, pero estoy celebrando estas festividades, estos festejos
¿no? De la muerte, de los muertos, de los santos, las santas y de todos estos asuntos y fiestas especiales del Halloween, que es la fiesta del diablo. Entonces, si yo estoy haciendo esto, ¿ustedes creen que Dios oye mi oración? Entonces Dios va a decir, tú me estás dando incienso extraño, porque no estás viviendo la vida recta. Me pones a celos. Dice que Dios es un Dios celoso, que nos cela. Dice que Él nos cela. Entonces Él no quiere que nosotros nos distraigamos o vayamos a tener esos distractores con estas cosas del mundo paganas, porque entonces nuestras oraciones no son escuchadas por el Señor. Y Dios pues menos nos va a responder lo que oramos, lo que le pedimos. Es eso el asunto del incienso. Así que debemos cuidarnos y ser sabios ya que llegamos aquí a la iglesia con todas estas fiestas y actividades y compromisos. Ustedes tienen que tener celo por lo de Dios, tienen que tener convicción. Y es cierto que de pronto viene la esposa y el esposo no viene y entonces obliga a los hijos a ir a estas cuestiones, o viene solamente el esposo, la esposa no viene, aunque es generalmente es el contrario, pero entonces ustedes tienen que tener sabiduría y decirle a Dios que les ayude para poder solucionar esto y que ustedes no se conviertan en un incienso extraño, sino que ustedes estén siempre agradando a Dios. Nosotros no nos vamos a morir de hambre por una comida, porque van a hacer una comida tan provocativa, entonces, ay, no es que la comida es tan provocativa, ¿cómo me voy a perder yo de ese plato tan rico? No, otro día comeré, otro día lo compro, lo preparo, pero yo no me estoy muriendo de hambre para estar ese día celebrando, celebrando al muerto, al quien sea, al santo o a la santa o al diablo, haciendo eso, no, estamos desagradando a Dios y a nuestros niños hay que enseñarles. A la juventud hay que enseñarle que tienen que aprender a agradar a Dios. Entonces a los niños, ah, tú te quieres disfrazar un día, esto es en tu cumpleaños, yo te voy a disfrazar. En tu cumpleaños voy a invitar a tus amiguitos y que vengan con todos con un disfraz y ese día vamos a repartir muchas pastillitas, dulces, no sé cómo llamen. ¿Cómo llaman? Caramelos, bueno, todo eso. Entonces eso. Pero nosotros no faltarle al Señor. Nosotros debemos amar a Dios y respetar a Dios. Y no cambiar a Dios por una comida, por un acto, por un compromiso. No cambiar a Dios, ah, que porque vino los abuelitos y los tíos y las tías y se reúnen, que hay que ir todos a reunirse. No, yo me reúno con ellos otro día. Pero Dios está primero. Dios primero. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, convicción. Y Dios nos da eso. Dios nos da eso, nos da la convicción. Yo le doy gracias al Señor de que el primer día que empecé yo a leer la Biblia me enamoré de Dios y eso que era una iglesia evangélica por allá que no, pues no tenían como esa experiencia con Dios. Y sin embargo yo empecé a leer la Biblia, me enamoré de Dios, entendí, vi muchas cosas y ya me di cuenta de la idolatría y me di cuenta y deseché y huí de todo eso. Y me acuerdo que una vez murió mi familiar, mi tía murió, la que me crió, y ella murió porque yo le dije al Señor que cuando ella fuera a morir, que no muriera sin que yo estuviera presente, y así Dios me cumplió. Entonces, cuando yo llegué allá, estaba ella ahí como en un estado ahí de coma, pues sufriendo, y mi familia y mis familiares estaban ahí, le habían puesto una cruz grande, un Cristo grandísimo ahí en la cabecera a mi tía. Entonces, cuando yo llegué y entré a verla ella, entonces yo lo primero que hice, estaban todos ahí, yo lo que hice, quitar esa estatua y la metí por debajo de la cama. Esa fue mi convicción. A mí no me interesó quiénes estaban ahí presentes, que estaban ahí mis familiares y que era don fulanito y doña fulanita y doña sutana que había que respetar. Yo no pensé en eso, para mí era Dios primero. Yo llego y quito esa Cristo, ese crucifijo, esa estatuilla. La quité, la metí por debajo de la cama y lo que hice fue arrodillarme, orarle a Dios sin ponerle manos y pedirle a Dios que ella no padeciera y ya que se la llevara. Y así sucedió, a la media hora pues ella murió. Entonces cumplió lo que yo le pedí a Dios y mi familia,
mis familiares, que eran todos tan fanáticos de su religión, nadie abrió la boca para decirme algo. Me respetaron esa acción que yo tuve en ese momento. Me respetaron eso. ¿Por qué? Porque yo tenía autoridad y convicción en el Señor. Y seguramente eso fue lo que vieron de mí. Nosotros tenemos que ser así. Pero es que hoy en día no hay que dirá mi mamá, que dirá mi papá, que dirá mi tío, mi tía, mis hermanos, mis hermanas. No, que me menosprecian, que me critican porque no estoy allí en la reunión, allá celebrando la fiestecita y disfrazándome y haciendo esto y aquello. Eso a Dios no le agrada y Dios no nos bendice. Dios no nos bendice. Y después venimos aquí quejándonos, lamentándonos. ¿Y por qué será que el Señor no me bendice? Si yo quiero que Dios me bendiga y no. Me ha prometido y no me cumple. Claro que sí, mire a ver si usted le está fallando a Dios. Usted le falla a Dios, no reconoce su error, entonces por eso el Señor no le bendice. Por eso Dios no le oye su oración. Así que eso es lo que tenemos que nosotros hacer aquí, de ser rectos, de ser exclusivos para nuestro Dios, porque Él quiere que nosotros seamos singulares. ¿Usted sabe qué significa ser singular? Único para nuestro Dios. La honra y la gloria sea para el Señor. Vamos a orar.